¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo el vídeo que os prometí, el vídeo de las 5 cosas que odio de el rover. Empezamos. La primera cosa que odio, pero además exagerado, y que es una cosa con la que el coche sale de fábrica, o salió de fábrica en su día, son los frenos. Los frenos son fatales, son muy justos, muy justitos. Creo que lleva unos discos de 263, 265, no me acuerdo. Muy justito, muy justito. Y cuando vas un poco rápido, por cualquier situación, no porque vayas a ir dos locos ni nada, pero en algún momento clave en el cual tienes que frenar pronto. No sé si se verán bien. Aquí tiene la pinza. Pero es que son sumamente pequeños. Tampoco es un coche que pese bastante. O sea, es un coche que pesa 1100 kilos. Y a ver, lo para bien, pero podría tener más freno. La segunda cosa que odio del rover es el hecho de que no tenga ABS. Yo en mi otro coche que había visto en el canal, el León FR, el rojo, tengo ABS, evidentemente, claro. Ese coche tiene ABS y este coche no tiene ABS. Y alguna vez, sobre todo con lluvia, en cuanto apuras el freno o clavas, se bloquean las ruedas y suerte. Suerte a ver dónde llegas. Hay que tener cuidado, hay que tantearlos bien los frenos. Hay que pillarles el truco. Pillar el punto justo donde bloquean. Y tener mucho cuidado. La tercera cosa que odio de este coche es que el tipo que lo comprase en su día no le pusiera aire acondicionado. Pero lo peor es este botón. ¿Qué pinta este botón aquí? ¿Qué pinta? No tiene aire. Tengo que ver dónde va, tengo que desmontarlo, tengo que ver si es interruptor, si simplemente es fake. Tengo que ver qué es. Pero nada, no tiene aire. Así que cuando hace calor, o cojo el León, o sudo mares. La cuarta cosa que odio de este coche, y es una cosa que es muy conocida por la gente que ha tenido estos coches, que se mueve en el mundo de MG Rover, es la escasa estabilidad que tiene. Es un coche deportivillo de los 90 que a ver, te incita a que le pises, pero tiene una estabilidad muy mala, de verdad. En foros y en grupos de WhatsApp y todo esto, sí que se dice que se mejora con suspensión, con barras de torretas y en casos extremos, pues con refuerzo de su chasis. Pero no sé, este aumento va a tener suspensión y también le intentaré poner barras de torretas.
y el refuerzo del subchasis del trasero, ese sí que le habrá que ponerle. Aparte de Silent Bros Power Flash, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, es la cuarta cosa que me molesta de este coche muchísimo, la estabilidad. Porque en seco este coche va muy, pero que muy bien. Sin embargo, en húmedo, en húmedo puedes agarrarte bien al cinturón, que es lo único que te va a salvar. Bueno, y la quinta cosa no es un problema, digamos, que venga de fábrica del coche o de diseño del coche, pero es un problema que vino con el coche cuando fue, llegó a mis manos, y a mí me molesta. A mí me molesta. Lo repararé en su día, cuando llegue el momento, y lo haré en la medida de lo posible, porque no es barato tampoco. Pero una cosa, que la quinta cosa que me molesta de este coche muchísimo es esto. Es el trayón, la hostia, el golpe que tiene aquí en el estribo. Está todo metido, como veis. Y a esto lo único que voy a hacerle, no voy ni a sacarlo ni nada. O sea, no voy. Voy a pasarle la lija para quitarle el poco óxido que tiene, que de momento es poco, y le daré antigravilla negra. Esto unido a, claro, a todos los desperfectos de chapa que puedas ver. Como por ejemplo el barniz del alerón. Se ha levantado. La aleta delantera también tiene mal la pintura y el barniz. Los rozones que tiene de no sé quién en ambos paragolpes. Y los espejos, que bueno, sé que estos son fallos de, sé que estos son, vamos, no son fallos, son pues desgaste del tiempo. Gasté del tiempo y de algún conductor, que no sé quién pudo hacer esto, pero vamos. Gasté del tiempo, del uso, son 23 años. Entonces el agua, el frío, el calor, el sol, el viento, pues pasan factura y son heridas de guerra. Pero bueno, como podéis ver, el paragolpe trasero está similar, o sea, rozones, pintura levantada. Por lo tanto, habrá que repintarlo algún día, que no creo que sea muy tarde, no creo que sea muy tarde, y le voy a hacer lo dicho, paragolpes, espejos y alerón, y bueno, y la aleta delantera izquierda, y el estribo pues lo arreglaré yo en casa, vamos, únicamente para evitar que se oxide, o sea, no voy ni a meterlo hacia adentro ni nada, porque paso. Tampoco voy a invertir tanto dinero en este coche. Pues nada, esto han sido las 5 cosas que más odio de este coche. En verdad me encanta, en verdad el coche, estoy loco por él. Es un coche que se porta muy bien, es un coche con el que voy a trabajar, o sea, es el daily car de la casa. Y lo he dicho, se porta muy bien, a mí me saca una sonrisa cada vez que arranca, cada vez que le piso el acelerador y suena. Así que bueno, las cosas que tiene malas no superan ni con creces a las cosas que tiene buenas. Por lo tanto, no me importan. Son chuminadas que se repararán más adelante. Cosas que si no se pueden reparar como aire acondicionado, pues habrá que poner un interruptor ahí de algo, no sé, o simplemente dejarlo como está. Es un detalle original del coche. Deciros que en un par de semanas le meto suspensión, vamos, le meto unos muelles que van a bajarle 3,5 centímetros y probablemente en Navidad esas llantas se vayan fuera. Y le ponga las del MGZR 160 en 17 pulgadas. Chavales, y todo el que sea de Castilla-León, Madrid, cerca de Valladolid,
Cuéllar, que joder, queda cerquita con la autovía y todo. Deciros que en Cuéllar, el domingo 26 de noviembre, FV Motorbox va a hacer una quedada más ruta súper, súper interesante, de verdad. O sea, va a ser aquello, va a ser la rehost. Va a estar muy bien. Yo me voy a acercar con el rover, con unos colegas, y habrá que ponerle los focos y unas chuminadillas más para que vaya bien, bien guapete. Así que ya sabéis, y si alguien va desde Segovia y se quiere subir con nosotros, va a subir con su coche y se quiere venir en pareja o algo, que me lo diga, que me hable por el Instagram de Valles a Racing o por aquí, por los comentarios, y quedamos con él tan a gusto y subimos todos juntos, hombre. Pues nada, ya sabéis, 26 de noviembre tenéis cita en Cuéllar, Valladolid, quedada más ruta, y ya sabéis. Suscríbete y dale like y dale a la campanita para estar atento siempre a los vídeos. Venga, chavales, cuidaros.